¿Qué onda, raza? La mitad de temporada siempre llega con un cambio durísimo al meta y esta vez no es la excepción. Tenemos movimientos para todos los tipos de objetos y runas que se despiden del juego. Casi no hay cambios a campeones, pero entender los ajustes a objetos será clave para sobrevivir lo que resta de la season. Además, las demás secciones están de lujo. Nos visita Tori en comunidad, Lau Agnolin en eSports y regresa una línea de skins con hartos fans. Tengo mucho que contarte, así que me arranco. Yo soy Papi Sosa y esto es Actualizando. Racita, esta versión tiene solamente 5 cambios a campeones. Tenemos buffs para Zed, Viego, Kassante y ajustes para Skarner y Corki. Vamos con lo más importante. En lo que va de la temporada, Kassante dominó las partidas clasificatorias, pero recientemente se le hizo un nerf que lo dejó hecho un espagueti. Para regresarle a este grandulón un poco de su fuerza, ahora Kassante cuenta con mayor vida y regeneración de vida por nivel. Además, su E le da un mayor escudo. Skarner es sin duda de los mejores picks del momento. Hace de todo y lo hace bien. Tanquea, mete control de masas y pega duro. Cuando un campeón está así de fuerte, invariablemente llega la hora de separar a los que de verdad saben aprovecharlo de los que solo se subieron al tren. Con esta versión, su Q y su E hacen menos daño, por lo que tendrás que irte con más cuidado en los intercambios. También hay buenas noticias, la Q ahora cuesta menos maná y su ulti tiene un menor tiempo de lanzamiento, por lo que será más fácil pegarle a los rivales. En esta versión, Corki recibe un cambio súper fuerte. La idea es que este campeón ya no sea una fuente inagotable de daño en juego tardío gracias a su ulti, sino que dependa más de atinar y usar correctamente el resto de sus habilidades. Empezando por su pasiva, esta habilidad ya no entrega paquetes, olvídate esa mecánica. Ahora todos sus ataques hacen daño físico y un porcentaje extra de daño verdadero. Además, su ulti también sufre modificaciones, su cantidad máxima de cohetes se reduce a 4 y cuesta más maná. Cada ataque básico a campeones rivales reduce el enfriamiento para conseguir un nuevo cohete. La idea de estos cambios es que Corki vuelva a sus raíces de tirador, ahora la clave será intercalar ataques básicos y cohetes para maximizar su daño. Ahora sí, racita, llegamos a lo principal de esta versión, los objetos. Hay decenas de cambios, pero los organizamos por rol para facilitar la explicación. Comenzando por los objetos de soporte, tenemos modificaciones para los objetos que potencian a campeones encantadores, como Janna o Lulu. Ecos de Elia tuvo una mejora, Shurelia recibió una debilitación y Esfera del Amanecer un ajuste. Vamos al detalle de este último, que es el más relevante. Esfera del Amanecer es el objeto que se están rusheando todos los soportes. Con este movimiento, va a seguir siendo importante, pero ahora te lo vas a armar cuando menos de segundo. Ahora, Esfera del Amanecer ya no entrega aceleración de habilidad ni de hechizos de invocador. En cambio ahora, da mayor cantidad de poder de habilidad y potencia los escudos y curaciones. Pero espérate, que esto es lo más importante. Su pasiva hace que todas las mejoras anteriores sean proporcionales a la regeneración de maná que tengas. En palabras sencillas, entre más objetos hayas comprado, más poder te va a dar. Los objetos de tanque los dividimos en 3 tipos para explicarlos mejor. Los objetos de vida recibieron mejoras, mientras que los objetos de resistencia y los objetos de tanque soporte, ajustes. Veamos cada categoría. Los objetos que esencialmente incrementan las estadísticas de vida como Warmog, Umbra del Invierno, recibieron mejoras. La verdad sea dicha, estos objetos no son muy populares. Casi siempre preferimos los que combinan también armadura o resistencia mágica. Con esta versión, para ser más tentadores a esta familia de objetos, sencillamente se incrementa aún más la cantidad de vida que otorga. Veremos si el cambio funciona y comenzamos a verlos más en campeones como Sion y Mundo. Los objetos de tanque más comprados son los que otorgan resistencias. Pero ojo, que con esta versión, objetos como Capa de Fuego Solar o Randwins van a entregar aceleración de habilidad, pero reducirán sus estadísticas de resistencia. Este cambio va a cambiar la vida de tanques como Ornn, que depende mucho de sus habilidades para sus intercambios, o de Cho'Gath, quien podrá ser mucho más CC que antes. En síntesis, con este ajuste vamos a tener tanques más vulnerables, pero más participativos y útiles en peleas. Cerramos esta sección con objetos de tanque soporte, como por ejemplo Máscara Abisal o Promesa del Caballero. La esencia de estos objetos es ayudarte a proteger a tu equipo o debilitar a los rivales, y esa característica se incrementa aún más con este ajuste. Desde ahora, esta familia de objetos dará menos resistencias a su portador, pero incrementa los diferentes beneficios que otorgan a los compañeros. ¿Cuándo los usamos? Imagina que tienes una Vayne que ya sacó ventaja. Te armas estos objetos para mantenerla con vida con todo lo posible y apostar que siga creciendo. Para los magos que juegan en el carril central, tenemos 2 objetos nuevos, Antorcha de Fuego Oscuro y Cenizas Predestinadas, pero este último no es un objeto completo por lo que no entramos en detalle. Además, los objetos defensivos para magos como Barrera Esmeralda recibieron mejoras. La tendencia de los magos es enfocarse en daño súbito, pero algunos como Ryze o Cassio dependen del daño constante y hasta esta versión no tenían un objeto específicamente para ese propósito. Ahora, con Antorcha
Antorcha de Fuego Oscuro, esos campeones reciben una sabrosa dotación de poder de habilidad, maná, aceleración de habilidad y además, su pasiva provoca que sus dueños quemen por unos segundos, lo que incrementa su daño constante. Barrera Esmeralda es el objeto ideal cuando tienes enfrente a otro mago que ya te sacó mucha ventaja o que te está súper hostigando con sus habilidades, como lo haría por ejemplo una buena Leblanc. El problema es que es un objeto muy caro, así que para hacerlo más accesible, ahora cuesta 100 menos de oro. Con los peleadores, la cosa está tranquila. Tenemos un nuevo objeto y una mejora para la cuchilla oscura. Gota Sangrienta del Soberano es perfecto para peleadores que acumulan vida, como por ejemplo Darius. El objeto entrega vida, daño de ataque y su pasiva te entrega daño de ataque en proporción a tu vida total y tu vida faltante. Obviamente, las botas no se podían quedar fuera. Las botas de armadura recibieron un ajuste y tenemos unas nuevas para reemplazar las de movilidad. ¿Hace cuánto que no se compran unas botas de movimiento? Seguro ni se acuerdan y la verdad no los culpo. Como el objeto se había vuelto totalmente irrelevante, Riot las sustituyó con las nuevas suelas simbióticas. Estas nuevas botitas entregan velocidad de movimiento y al recorrer 150.000 unidades de distancia, evolucionan y comienzan a entregar más velocidad de movimiento base, extra velocidad al estar fuera de combate y un retorno a base más veloz. Estas nuevas botas les vienen perfectas a asesinos con mucho romeo, como Talon. A ver raza, aquí los cambios son más de 50, literal, así que más bien les voy a contar la esencia y las ideas principales. Podemos dividir a los objetos de tirador afectados en dos, los de golpe crítico como Filo del Infinito y los del daño de impacto, que son los que aplican efectos cuando golpean, como Espada Furia de Guinsoo. Ambos grupos recibieron ajustes que los optimizan en relación a los estilos de los tiradores que los compran. Les cuento. Como saben, los tiradores que se arman golpe crítico estaban casi obligados a comprarse 5 objetos para llegar al 100%, lo que tenía como consecuencia primero que una gran cantidad de ADCs se armaran exactamente igual. Y dos, muchas veces ese armado no era óptimo ni pagaba el esfuerzo de hacerlo. Por estas razones, ahora todos los objetos de crítico suben su porcentaje de posibilidad a 25%. Gracias a este ajuste, vas a necesitar un objeto menos para llegar al anhelado 100%. Hay varios objetos de daño al impacto que también entregaban probabilidad de crítico, pero que aparecen en armados que no están enfocados a eso. Para optimizarlos a objetos como Matakraken o Daga de Static, se les retira la posibilidad de crítico, pero mejoran sustancialmente en el resto de sus estadísticas. En conclusión, los cambios a los objetos de tirador están enfocados para separar claramente estos dos caminos y optimizarlos. ¿Te quieres ir Kate Full Crítico? La tienes más fácil ya que ahora solo necesitas 4 objetos y el quinto puede ser situacional dependiendo de la partida. ¿Eres Vayne y prefieres Guinsoo y otros objetos con efectos al impacto? Ahora tienes un montón de opciones dependiendo de las circunstancias. Y si eres un ADC creativo, te aseguro que te vas a divertir. Las runas ayudan a definir el estilo del juego del campeón durante la partida, pero algunas estaban haciendo que su portador quedara demasiado fuerte. Por lo tanto, dígale adiós a Depredador, Cazador Ingenioso, Cadencia Letal, Sobrecuración, Leyenda Tenacidad, Mercado de Futuros y Desmaterializador de Súbditos. En algunos casos, hay runas que fueron ajustadas para que tuvieran mejor desempeño, como por ejemplo, Estrategia Ofensiva que ahora solo potencia los ataques del poseedor y no de todo el equipo. Les recomiendo checar cada caso particular, pero estamos hablando de Impacto Súbito, Cazador Implacable, Estrategia Ofensiva, Corte, Sobre la Marcha, Fuente de Vida, Tónico de Distorsión Temporal, Primer Golpe y Lluvia de Espadas. Hay 4 runas nuevas y la primera se llama Comodín. Esta runa te da más aceleración de habilidad por cada estadística distinta que tengas comprada en objetos. Al llegar a 5 categorías, obtienes 10 de fuerza adaptable y al llegar a 10 categorías distintas, obtienes 25 de fuerza adaptable. Reembolso es una runa súper sencilla. Al comprar un objeto legendario, se te regresa un 6% de su valor. Ya era hora de que el men de la tienda aplicara los programas del cliente frecuente. ¿A poco no, raza? Leyenda, aceleración. Sigue la misma lógica que el resto de las runas leyenda de su árbol. En este caso, cada stack te entrega aceleración de habilidad. Absorber vida es una runa para tiradores que te va a ayudar a quedarte en línea, ya que podrás recuperar vida cada vez que mates a un objetivo. Quedaste muy mal después de un intercambio, mata una oleada de súbditos o un monstruo de la jungla y aguantarás un poco más. Cerramos esta montaña de cambios con uno que parece un detalle, pero será súper importante. Los junglas y los carrileros inferiores estaban quedándose atrás en niveles durante el juego medio. Con las peleas, si les va bien, tienen posibilidad de recuperarse, pero esto no es lo ideal. Para lograr un equilibrio orgánico, desde ahora los monstruos de la jungla otorgan más experiencia y estar junto a otro campeón en línea también. A Racita le echamos ganas para resumir de la mejor manera todos los cambios de la versión, con esto ya nadie los va a agarrar de bajada. Pero si quieren ver todos los detalles, porque ahora sí hay un montón, les dejo las notas completas en la descripción del video. Regresa.
regresa una de las líneas más populares el año pasado. En esta ocasión, Corte Férica transforma a cuatro campeonas súper populares en avatares de las estaciones llenas de magia ancestral y un diseño de súper lujo. Les cuento. Lilia es parte de la Corte del Invierno, como lo muestra su atuendo azul profundo y su animación de Bach que nos presenta un paisaje congelado. Pero después del frío llega el calorcito. Y no hay nadie mejor que Soraka para representar a la Corte de la Primavera y con su poder derretir hasta el último fragmento de hielo. Y ya entrados en el año, con el color del verano, también llega Lux, con un look extra cute y animaciones de flores en distintos tonos de rosa y púrpura. La reina de las skins se anota una más a su colección. Y para cerrar el ciclo de las estaciones, Tristan es parte de la Corte del Otoño con sus colores ocres, naranjas y rojos. Tristana permanece explosiva como siempre, solo que en versión tierna. ¿Cómo te fue en tus rankings durante la primera parte de la temporada 2024? Si la respuesta es bien, requete bien, prepárate para estrenar a Kog'Maw victorioso, un aspecto único y encantador para saborear el dulce sabor del éxito. ¡Ahí no más! Antes de presentarles a nuestra invitada de hoy, quiero contarles que me lancé con Milky al evento que hizo Riot durante la CCXP en la Ciudad de México. La aventura estuvo increíble, así que les preparamos un videito para compartirles un poquito del ambiente tan chido y toda la gente con la que convivimos. ¡Vámonos! Racita, durante el pasado CCXP, Milky y su servidor estuvimos en un showmatch del modo de juego Arena. Como saben, Arena es un enfrentamiento a muerte en parejas. Si ya lo conocían, recordarán que antes el lobby era de 8 personas, pero esta temporada crece a 16. Milky y yo tuvimos por ahí un par de victorias, pero el evento se lo llevaron Mario Me y Tai Tai. Ni modo, raza, para la próxima sí se arma. Las risas no faltaron y lo mejor fue disfrutar Arena, que sin duda es uno de mis modos favoritos. Y ahora sí ando hypeado porque nos visita la queridísima Tori. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Súper bien, listo para este reto. Espero que tú también, porque vamos a estar adivinando los personajes con solo 3 pistas. ¿Estás lista? Muy lista. Vámonos, aquí te va. Triste, mecánico, supergaláctico. ¿Rumble? ¡Oh, sí, Rumble! ¡Ay, pero es que es triste! No sé qué es triste, pero bueno. Insecto, vómito, kamikaze. Yo creo que un Kog'Maw, ¿no? Sí. Sí. Vamos. Dragón, estrella, gigante. Fácil. Aurelion. Ah, sí, ¿ves? ¡Ah, sí, ves! Yo pensé en Shyvana. Ah, bueno, sí. Emperatriz, vacío, jungla. Yo creo que, a ver, lo único que se me ocurre quizás es una Velvet, ¿no? ¡Bien! ¡Ay! Ush, vámonos. Yo no tenía ni idea. Ok. Bíceps, corazón y Freljord. Brown. Sí, ¿eh? Brown. Bien. Jonia, Tempestad. Yordle. ¿Yordle de Jonia? Pero lo único que se me ocurre es quizás una Poppy. ¡Kennen! Ah, pues es como el hijo de Shen. Bueno, estoy mintiendo, no sé. Bueno, esta vez la casa no ganó. Bien jugado, Tori, te la diste. Muchísimas gracias. Estaba un poquito nerviosa, pero al final se pudo ganar. Gracias por venir, Tori, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Y ahora le dejo el foro a la talentosísima Lau para que nos diga lo más importante del mundo de los esports. Muchas gracias, Sosa. Te cuento que falta poquito para que conozcamos al campeón del Mid-Season Invitational y los equipos siguen regalándonos emociones y dividiendo nuestros corazones con las estrategias adoptadas en las fases finales de la competición. ¡Basta de Lensuan, por favor! Por eso estoy aquí para traerles un resumen de todo lo que ha sucedido hasta ahora en Chengdu, China. Desde las primeras semanas, el meta de cambiar de carril volvió con fuerza, con la botlane rotando hacia la toplane, mientras que los toplaners hacen el camino contrario, yendo al carril inferior para obtener más ventajas en el juego temprano. En la serie al mejor de 5 que se disputa en esta fase de grupos entre las 8 mejores escuadras, Kalista es prioridad absoluta en la selección de campeones con una presencia del 97% en los drafts. Y precisamente por este meta de lane swap que mencionamos al principio, los top laners Bin de BLG y Kim de Gen.G no tuvieron miedo de sorprender con una Vayne para la parte superior del mapa. El mejor equipo de la mitad de temporada del LOLcito competitivo será
coronado el 19 de mayo. Mientras tanto, prepara tu cafecito porque nos vemos en los canales oficiales de nuestra LLA en las madrugadas. Racita, con esto terminamos. Déjenos en los comentarios qué opinan de los cambios de mitad de temporada. Los voy a estar leyendo y también jugando un montón para experimentarlos de primera mano. Así que nos vemos en la grieta. En 15 días estará Crystal Molly por acá, así que no se lo pueden perder. Yo soy Papi Sosa y esto fue Actualizando.